Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video donde les vamos a compartir cómo funciona el Express Entry. Este video va a ser útil para toda aquella persona que quiera venir a vivir de manera permanente a Canadá, ya sea para las personas que aún están fuera de Canadá y a las personas que ya están dentro de Canadá. Nos enfocaremos directamente en los diferentes programas del Express Entry, así como en los programas de PNP. Esta es la agenda que tenemos, así que empecemos. Vamos a empezar con una parte muy sencilla, que es la parte del NOC. No por ser sencilla, es la menos importante. De hecho, es la que nos permite enlazarnos a los diferentes programas que vamos a estar viendo el día de hoy. Tenemos 5 categorías: NOC 0, NOC A, NOC B, NOC C y NOC D. Si tú quieres saber a qué categoría perteneces, es muy fácil. Simplemente pones el nombre de tu profesión, por ejemplo. Si tú eres un chef y pones chef, te va a dar la información de que perteneces a la categoría B. Vamos a ver una lista de ejemplos. Aquí tenemos la lista de ejemplos de los managers, que es el NOC 0. Veamos algunos ejemplos de la categoría del NOC A. Esta es una lista de las personas que pertenecen a la categoría A. Una lista de ejemplos de la categoría del NOC B, que son aquellos profesionistas, trabajos técnicos y oficios. El NOC C, que son trabajos que no demandan estudios superiores. A continuación, una lista de la categoría del NOC D. Como te puedes dar cuenta, según tu profesión, es la categoría a la que tú perteneces. Necesitamos saber cómo, en qué nivel de inglés estás. Podemos tener aquí una lista. Tenemos básicamente la columna SERF, que es el marco europeo, el nivel de inglés y el CLB. En la parte izquierda observamos una tabla del Canadian English Language, el cual nos está pidiendo un nivel de inglés para podernos categorizar. Si tú, por ejemplo, tienes un CLB10, tendrías aproximadamente un nivel profesional o un C2 según esta tabla. Si tú tienes un nivel 5 del CLB, tu nivel está en el B1 y es un intermedio. Según la categoría o el nivel de inglés que tengas, es el nivel en el que te vas a posicionar. ¿Cuáles son los diferentes programas para migrar de manera permanente a Canadá? Como lo habíamos mencionado, existen diferentes métodos para poder migrar de manera permanente, no solamente para las personas que están afuera, sino también a las que ya están dentro. Dentro de este video, solamente vamos a hablar de la categoría del Express Entry y el PNP. Existen también los otros programas pilotos, programas para emprendedores, programas o lo que son sponsorships, los refugiados y algunos otros. Estos otros programas también están muy completos y no los vamos a ver de momento. Lo único que nos vamos a dedicar es solamente a ver el Express Entry y el PNP. Ahora, el Express Entry es un sistema de mecanismo de puntos. Mientras más puntos tengas, mayores posibilidades tienes para poder migrar. Ahora, ¿cómo puedes sacar tus puntos? En este ejemplo, vamos a poner nuestro propio caso. En la página web, tienes la oportunidad de realizar diferentes preguntas, responderlas y hacer un simulacro para poder sacar cuánta puntuación tienes. Al final del día, obtienes el resultado con un resumen, en el cual, del lado derecho aquí, este es por parte de nosotros lo que les proporcionamos, es cuál es nuestro perfil y cuál es nuestro gran total. Cabe mencionar que nosotros ya estamos en Canadá y, considerando que no tenemos el ECA porque no lo hemos tramitado, el ECA es la manera en que tú puedes tramitar o validar tus estudios profesionales. En mi caso, yo estudié Ingeniería en Telecomunicaciones y Ana estudió Licenciatura en Planificación Agropecuaria. Los dos tenemos estudios profesionistas, pero aún no tenemos nuestro ECA. Suponiendo que sí tenemos nuestro ECA, nuestro puntaje hoy en día, a un año de haber llegado a Canadá, es de 367 puntos. Vemos aquí que tenemos el bloque A, el bloque B, el bloque C y el bloque D. Juntos están sumando un total de 367. Ahora, ¿con 367 puntos sería suficiente para poder migrar ya estando aquí en Canadá? Para poder tener un contexto de que si es necesario
son suficientes esos puntos, vamos a verlo a través de un historial de puntos de Expresente. Este historial de puntos no solamente está abarcando los últimos draws, sino estamos viendo los draws desde que se inició el Expresente. Existe el primer draw desde enero 31 del 2015, que solicitaron 886 puntos, y hasta la última fecha, que viene siendo a mayo del 28. ¿Con nuestros puntos actuales, 367, podríamos migrar a Canadá? Bueno, pues según esta tabla, nos indica que necesitábamos 471 puntos para marzo. Quiere decir que hoy en día, inclusive aunque estemos en Canadá, no podríamos migrar a través del Express Entry. Y entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro puntaje? Para eso, hay que entender el tema de cómo es el Comprehensive Ranking System, lo que es el CRS. Este sistema es avanzado y es muy completo y evalúa diferentes habilidades de la persona como pareja y en la parte de humana, en la parte de habilidades, de pareja, de estudios y de experiencia y lenguaje. Vamos a ver a detalle esos puntos que evalúa. Vemos que en la parte A es la parte humana y de Human Capital Factors, así como el Spouse Factors. Bloque A y bloque B, bloque A y bloque B sumados pueden dar hasta 500 puntos. Ya sea que tengas esposa o no, el máximo de puntos del bloque A más el bloque B puede ser un máximo de puntos de 500. El bloque C es Skill Transferability Factors, que involucra educación, experiencia profesional y un certificado de cualificación. Bloque A más bloque B más bloque C te puede dar un máximo de puntos de 600. Entonces, suponiendo que inclusive solamente con el bloque A y el bloque B tienes lo máximo, ya podrías migrar con 500 puntos. Pero, ¿qué hay más de eso? Agregarle el bloque C juntarías hasta 600 puntos. Aparentemente sonaría fácil, pero ¿cómo funcionan esos puntos? ¿De qué manera puedo yo incrementar? ¿O cómo es que están evaluando si yo tengo 33 años? ¿Cómo es que lo están evaluando? ¿O si yo tengo una esposa? ¿Cómo es que lo están rankeando? Adicionalmente a esos bloques está el bloque D. Son puntos adicionales que te dan por una oferta de trabajo, por haber estudiado en Canadá, por tener familiares en Canadá y por tener la habilidad del francés. Y un PNP. El PNP es el que también te puede, por sí solito, el PNP te da 600 puntos. Entonces, supongamos que inclusive solamente tienes con tu edad y no haber estudiado nada y no hablas inglés y nada, aproximadamente tu edad por 33 años te da como 90 puntos. Son 90 puntos más tu PNP, tendrías 690. 690 puntos sería lo suficiente para que tú ya pudieras aplicar a la Express Entry. Es la importancia de tener los bloques y entender cómo funciona este sistema de ranqueo. A más B más C más D te va a dar un total de hasta 1200 puntos. Aquí tenemos la lista de cómo es que funciona. Un punto interesante es que si vienes acompañado, te resta puntos. Es decir, si vienes con esposo o esposa, no te da los mismos puntos como si viniera solo. Lo puedes ver en la pantalla. Ahora, ¿cuántos puntos realmente necesito para poder migrar en Express Entry en el año 2020? Vamos a analizar los últimos 3 años y cuál es la tendencia. Aquí podemos ver la tendencia desde marzo 1 del 2017 a marzo 4 del 2020. Estamos observando que la tendencia tiende a subir. Los últimos puntos que solicitaron fueron 470. Ahora, mientras más personas quieran venir a Canadá, más habrá en el pool o en el reservorio. ¿Cuántas personas hay en ese reservorio? Al día 25 de mayo del 2020, vemos que existen 43,064 personas entre 401 y 450 puntos. Existen 19,864 entre 450 y 500. Arriba de 600 tenemos menos de 1,000 personas. Entre 350 y 400 existen 50,000, 300 y 350, 26,000, y entre 0 y 300 existen 3,388. Dando un total de perfiles
activados o registrados un total de 144,000. La pandemia ha afectado a la migración. Vamos a ver que en este caso la pandemia, en vez de perjudicar a las personas, está beneficiando. ¿A qué personas está beneficiando? Está beneficiando a las personas que ya están trabajando en Canadá o aquellas que están aplicando por el PNP. Vemos en esta gráfica que en marzo 23 del 2020 a mayo 28 del 2020 la tendencia es a bajar. Solicitaron 467 puntos y en el último draw, que fue en mayo 28 del 2020, solicitaron 440 puntos. Esto bajo la categoría Express Entry de Canadian Experience Class, que significa que ya estás trabajando aquí en Canadá. Y por el otro lado, en la parte del Express Entry Draw, solicitaron de 720 puntos a 757. Ahí hay una ligera tendencia a crecer. Sin embargo, el que ya tiene un PNP es casi casi garantizado que puede solicitar su residencia permanente. Estas son las tablas que siempre vas a poder consultar en la página oficial de Canadá. Son los diferentes draws y los diferentes puntos que han solicitado. En abril 29 fueron enviadas por la categoría de PNP con 692 puntos y fueron invitados 589 personas. Nuestra intención no es espantarte con tantos números. Realmente estos números que estás viendo solamente es un análisis para que veas la complejidad que hay detrás. Y en este video te ofrezco la oportunidad de entender la esencia que viene dentro del Express Entry. Si te está gustando este video, lo único que te pedimos es que le des like y que lo compartas, ya que es de gran información para personas que están comenzando, que ya llevan un proceso y que inclusive ya están dentro de Canadá y están aspirando a obtener la residencia permanente. Sigamos. El Express Entry tiene tres categorías, que viene siendo el Federal Skill Worker, el Federal Skill Trade y el Canadian Experience Class. Adicionalmente, está trabajando el PNP. Este PNP nos va a poder ayudar para poder obtener los 600 puntos. Como pudimos ver previamente, el PNP es una de las herramientas más fuertes para poder migrar, ya que por sí solo nos está dando 600 puntos cuando recientemente están solicitando un average, un promedio de 450 a 470 puntos. Tener el PNP es estar ya casi del otro lado. Veamos en qué consiste el Canadian Experience Class. Como podemos ver en esta página, nos da los diferentes requisitos del Canadian Experience Class. Veamos en qué consiste el Federal Skill Worker. El Federal Skill Worker tiene como la particularidad que tiene el Six Selection Factors. El Six Selection Factors es un tema de bastante utilidad para poder considerar y ser tomado en cuenta en este programa. Aquí podemos ver cuáles son estos Six Selection Factors. Te invito a que le des pausa para poder analizar cuáles son cada punto. Como tercer programa tenemos al Federal Skill Trade. ¿En qué consiste el Federal Skill Trade? Lo podemos ver a continuación. Ahora, ya que tenemos la información de los tres programas de Canadian de Express Entry, podemos hacer una comparación y saber en qué consiste cada uno de ellos. Tenemos de este lado la columna del Canadian Experience Class, el Federal Skill y el Federal Skill Trade. Básicamente, el Canadian Experience Class es para gente que ya tenga experiencia laboral en Canadá. El Federal Skill Worker es experiencia laboral fuera o dentro de Canadá y el Federal Skill Trade es experiencia laboral fuera o dentro de Canadá. Todos estos te pueden aplicar. Lo único que está diciendo que tengas experiencia en canadiense es el Canadian Experience Class. Posteriormente, ¿qué hay acerca del inglés? En el inglés también es un tema muy importante de analizar. En el primero nos piden un CLB de 5 a 7, en el segundo un CLB 7 y un CLB 4 a 5 en el Skill Trade. El Skill Trade es el que menor inglés te está solicitando. Ahora, el NOC es NOC 0, NOC A y NOC B. NOC 0, A y B y NOC B. Los dos primeros programas te están pidiendo que seas del 0, del A o el B. Y el Federal Skill Trade está dedicado solamente al NOC B. En el primero te piden un año de experiencia mínimo en Canadá, un año de experiencia fuera de Canadá para el Federal Skill y 2 años de experiencia fuera de Canadá. No se necesita una oferta de trabajo para el Canadian Experience Class. Y ese es un tema muy, muy importante, que aquí la empresa no te está haciendo un sponsorship. Con que tú puedas validar que tú hayas trabajado
un año, ya sea de tiempo completo o medio tiempo, hay una combinación de esos valores, vas a poder aplicar con el Canadian Experience Class. Si nos remontamos al pasado y tú ya hubieses llegado y ya hubieras cumplido el año, el tan solo haber trabajado en una de esas categorías de la categoría 0, A o B y hubieras tenido ya un año, ya no hubieses necesitado que una empresa te patrocine. Y el Canadian Experience Class, esa es la gran ventaja, que no necesitas tener una oferta de trabajo, como lo podemos ver aquí. No se necesita una oferta de trabajo. En esta parte tampoco se necesita una oferta de trabajo y en el Federal Skill se requiere una oferta de trabajo. En cuanto al nivel de la educación y los tres programas, podemos ver que no se requiere educación ni en Canadian Experience Class, Federal Skill, ni en Federal Skill Trade, y que en el Federal Skill Worker el mínimo es el secundario. Empezamos a hablar del tema del PNP, que es la clave para poder tener al menos 600 puntos en el Express Entry. Como podemos ver en esta presentación, uno de los temas más importantes y para identificar dentro del PNP es que puedes aplicar de dos maneras para el PNP, por paper o online. El online va a estar pegado al Express Entry y el paper está por fuera de. ¿Cómo vas a saber qué PNP es ideal para ti? Bueno, pues cada provincia tiene sus diferentes programas. Como podemos ver a continuación, las diferentes páginas web de las provincias tienen diferentes programas. La invitación aquí es que te metas a las páginas web y puedas revisar cuál es el programa que mayor te beneficia. Estas son las páginas web que tiene cada provincia. Ahora, si nosotros pudiéramos hacer un scan rápido y no solamente redireccionarte a la página web, aquí tendríamos un resumen de esos programas provinciales que tiene cada provincia. Tenemos las provincias que para Alberta existen 3, para British Columbia existen 11, para Manitoba 12, para New Brunswick existen 4. Aquí en la parte derecha tenemos una columna muy importante porque es el estado en el que se encuentra, si requiere una oferta de trabajo o si está ligado al Express Entry. Vemos que para el tema de Alberta, algunos están de manera pasiva y algunos están aceptando aplicación. ¿Está ligado al Express Entry? Sí y no. ¿Oferta requerida? No. Entonces, no solamente es decir, ok, el PNP me llama la atención, sino saber cuáles son las circunstancias bajo las cuales podemos aplicar. Y ahorita vamos a ver el resumen de todas las provincias. Esta es la siguiente parte. Así que si pudiéramos poner en una tabla cuántos PNPs tienen cada provincia, lo tendríamos a continuación. Podemos observar que el mayor número de PNPs o de programas de invitaciones provinciales a lo largo de Canadá existen 12 para Manitoba, 11 para British Columbia, 11 para Ontario, 11 para Saskatchewan, 10 para Nova Scotia, 3 para Alberta, 4 para Yukon, 4 para Northwest Territories y 4 para New Brunswick. Que tenga mayor número de programas PNPs no significa que sean mayores probabilidades. Cada programa, cada provincia tiene uno en particular que te puede funcionar. Pero de alguna manera sí nos ayuda a entender cuáles son las necesidades de cada provincia. Para finalizar, vamos a hacer la invitación para poder hablar del BCPNP Tech Pilot, que es el programa por el cual nosotros hemos aplicado. Este programa provincial, lo que ha sucedido es que se ha extendido, vienen años extendiéndose, y ahorita se ha permitido hasta el año 2021. En el siguiente video voy a hablar a detalle de este PNP, ya que como se pueden dar cuenta, existen múltiples programas de provincia nominal. Y nosotros vamos a estar hablando acerca del BCP Tech Pilot. A manera de resumen, podría decir que Express Entry y el PNP es una de las maneras más comunes para poder migrar. No todos tienen la facilidad de poder alcanzar los puntos necesarios para poder migrar directamente del Express Entry. Es por ello que nosotros podríamos hacer la recomendación de que busquen aplicar directamente a un PNP. El PNP, sin duda alguna, es una de las llaves más importantes para poder migrar. No somos consultores. Recuerden que esta solamente es nuestra perspectiva y nuestro aprendizaje a lo largo de estos meses y años.
Esperemos que este video les haya sido de mucha utilidad, ya que en tan solo pocos minutos está concentrando información que es bastante compleja y bastante confusa dentro del sitio web. Sin duda alguna, siempre las referencias van a ser canadá.ca y directamente con tu consultor certificado por parte de Canadá o algún abogado que tenga los conectes de gente de consultoría. Así que esperemos pronto verlos con su residencia permanente. Si ya están aquí, cuéntenos cuál ha sido su experiencia. Gente que esté aquí ya en Canadá, ¿cómo han aplicado o cómo es que están aplicando? Nos gustaría saber y leerlos. Y gente que está fuera de Canadá, háganos sabernos por favor cualquier duda que tengan y nosotros con gusto se las estaremos respondiendo. Que tengan excelente tarde y un fuerte abrazo de parte de Ana y mío. Bye.